Oye, Roxxon está robando tus cosas. Por lo que oí, tú también. Gracias por eso, por cierto. Eso me gustó. No mentiré. Tengo debilidad por abrir regalos. Lo mismo en este momento. Cielos, en especial Jared, tan pronto como vayamos a comerciales. Dije que vayamos a comerciales y tómate tus medicinas. Es como dicen, quien roba a un ladrón. Amigos, los centros Fist. Eso me sirve. Ya tengo algunas ideas de cómo usar esto. Prófugos de Raf cerraron la calle y tienen rehenes. Creo que puedo encontrarle un uso mejor. Ya tengo planes para eso. ¡Irresponsable y errado repetir estas afirmaciones infundadas e incendiarias! Ese es el tipo de comportamiento que esperaría de alguien como Spider-Man, quien he escuchado que disfruta desestabilizando el vecindario por su cuenta, porque crea más crimen y más oportunidades para lucirse. Así que tengamos cuidado con lo que decimos y apeguémonos a los hechos, ¿sí?
¡Ey! Alguien dice que están traficando armas por aquí. Se me ocurren algunas ideas. Necesito esto más que ustedes, Underground. ¿Podemos pasar los dos? ¡Ay, entiendo todo! Intentas lucirte para las damas. Me parece bien. Bueno, les guardaré un lugar a ambos. ¡Hasta el miércoles! ¡Nos vemos! Estará más seguro, Gravis. Los Underground no requieren esto. Esto podría ser útil. ¡Increíble! ¿En serio? Sí. La mejor parte es que la gente tomaba fotos y eso llegó al vivo. Tu papá estaba furioso. Lo hizo el blanco de muchas bromas en la estación. ¡Cola! ¡Buen chiste, mami! Pues sin querer. De igual manera, ¿qué historia? Y dime, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? No, solo quería oír tu voz y asegurarme de que estás bien. No te molesto más. Adiós, cariño. Te quiero. Adiós. Podría hacer algo nuevo con esto. Y tomaron rehenes. Spider-Man intenta robarle a los Underground. ¡No lo creo! Esto me vendrá bien. Puso en esa situación. Mi temor es que se estrese demasiado si le cuento todo. Pero si no le cuento nada, será peor. No sé, tu madre soporta bastante bien la presión. Vamos, se enfrentó cara a cara con Roxxon. Habla con ella. Averigua cuánto quieres saber y también cuánto quieres contarle tú. Sí. Esos artistas callejeros cada día.
¡Piezas tecnológicas! ¡Sí! Oye, ¿sabías que están traficando armas cerca de ti? Gracias, Underground. Gracias por la mejora, Underground. Al adulte y con miles de calificaciones. Quieren enterarse de lo que sucede en nuestra ciudad y también contármelo. Así que no... Lab dice que intentan robar un camión de Fist. ¿Es en serio? Roxxon y los Underground se están atacando en la calle. Sí, solo asegúrate de que bajen esos postes, ¿de acuerdo? Eso me vendrá bien. De que Spider-Man es un crimen contra la naturaleza. Permítanme explicarles. Un incidente con una grúa de construcción y un...
los Underground son malos, pero tienen buen equipo. Acabo de pasar por su seguridad. Sus firewalls son pésimos. Ve abajo. Reactiva la electricidad y abriré la puerta. Dar energía es mi especialidad. Ya casi. Ya casi lo logras. Sigue conectándolos. Funcionó. Anulando el bloqueo. ¡Listo! Si no te importa... Pretendías esconderte, ¿eh? Bien. Buenas noticias, amigos míos. Mis fuentes dicen que la actividad de los Underground se ha reducido de forma considerable y que se... Las ofertas después de Navidad son buenas, pero nada... ¡Abajo! Aquí estoy. Y yo estoy en su red. Puedo ver lo que tú ves y todo el cableado del laboratorio. Genial. Vamos a cerrar este lugar. Veamos qué tenemos aquí. ¿Sí? Aquí es. Hola, Miles. Recibí tu mensaje. Intento acceder a la seguridad de Roxxon. Nunca dejas de sorprenderme, bro. Entré. Seguridad de Roxxon, eres mía. ¿Otra puerta bloqueada? ¿Si le doy energía, la abres? Me parece bien. Entendido. Abriré la puerta. Oye,
Encontré algo mientras revisaba la seguridad. Este es el laboratorio donde notaron que la gente se enfermaba por el Newform. ¿Y nunca nadie dijo, oye, creo que deberíamos reconsiderar lo del Newform? Sí. Rick Mason. Bob. Me alegra que clausuremos este lugar. Ya era hora de hacerlo. ¿Qué hay aquí? ¿Una sala de seguridad? Donde dejaban las cosas que confiscaban.